Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchísimas gracias por juntarse con nosotros, aunque sea digitalmente, para conocer lo que se viene, conocer este nuevo proyecto que estamos impulsando entre un gran grupo de aliados y de amigos. Hoy les venimos a contar qué es Plan B. Plan B nace en un momento que, como todos sabemos, es un momento de gran incertidumbre. Estamos ante un contexto de crisis. Un contexto en el que todos nos vemos abocados a tomar una decisión. Podemos o bien dejarnos llevar por el miedo o podemos aprovechar esta situación para replantearnos el presente en el que vivimos y sobre todo para plantearnos el futuro que queremos. Nosotros, todos los aliados que estamos aquí ahora, somos parte de este plan. Optamos por lo segundo y tomamos este momento para aprovechar y reflexionar y proponer un mundo mejor. Plan B se trata de una iniciativa donde actores de todos los sectores nos estamos uniendo para acelerar la transición a un nuevo modelo más sostenible y preparar nuestras economías para un mundo del mañana. Son los presentadores de esta iniciativa, por un lado la Unión Europea, por la Semana de la Acción Climática, WWF, COOPI, Cooperación Internacional, el proyecto del PNUD, del PNUD, con el apoyo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Y además se suman a esta iniciativa como socios estratégicos también la Embajada Suiza ante Uruguay y Paraguay, Sistema B Paraguay, Tres Vectores, el Ministerio del Ambiente de Alemania, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda, USAID en el marco para la Alianza para el Desarrollo Sostenible, Pacto Global y la Fundación Moisés Bertone. Un honor contar con tantísimos aliados estratégicos que también parten esta iniciativa de todos estos socios. Para conocer un poquito más de en qué consiste Plan B, quiero invitarle a que sean los socios y aliados que presenten poquito a poco esta plataforma y cuál es el propósito. En primer lugar, le voy a invitar al embajador de la Unión Europea, Paolo Berizzi, a que nos cuente un poquito más. Bienvenido, Paolo. Buenos días, gracias por invitarnos a esta presentación. Buenos días a todos los periodistas, los socios, los amigos de COGA, del PNUD, de WWF, de COOPI, etcétera. Todos los socios, hay muchos socios europeos también en este evento. Bueno, la crisis económica y social a la que nos enfrentamos en todo el mundo a raíz de la pandemia representa tanto una oportunidad cuanto un desafío. Más allá de los importantísimos desafíos de carácter sanitario, hoy hay desafíos socioeconómicos que se están presentándose en muchos países del mundo, aquí como allá. En unos casos, estos desafíos son inmediatos, pero tienen consecuencias de medio y largo plazo. En otros casos, a donde hay un sistema de protección social que ha creado ya una red de protección para los más vulnerables, los desafíos podrían parecer menos inmediatos, pero siguen teniendo serias consecuencias en futuro. Y la Unión Europea lo que está haciendo en este momento es aplicar en su interior y alentar también en los países socios en todo el mundo un principio clave. Las medidas de reactivación económica y social tienen que ser medidas verdes. Tenemos una oportunidad única, como decías tú, para pensar estratégicamente en el tipo de recuperación económica que queremos, convirtiéndose a empresas y ciudadanos en mejores amigos del ambiente. Atención, respetar el medio ambiente, luchar contra el cambio climático, no significa para nada limitar el crecimiento económico, imponer costos mayores. Al revés, tenemos en Europa varios ejemplos de que la sostenibilidad en el sentido medioambiental, pero no solo en este sentido, permite realizar ahorros importantes, economías importantes. Un caso clarísimo es el caso de las energías renovables. Y nuestra estrategia en la Unión Europea se llama Pacto Verde Europeo. Es una estrategia de crecimiento para transformar la Unión Europea en la próxima década en una economía sostenible, innovadora, competitiva, eficiente en los usos de los recursos, respetuosa de los sistemas, de los ecosistemas y más sobre todo, neutra en carbono. Este potencial de la economía verde es enorme. Para daros una idea, los empleos verdes crecieron un 20% en Europa con unos 4,
millones y medio de europeos trabajando en áreas como energía renovable, gestión de residuos, economía circular, agroecología. Entonces, la UE quiere evitar cualquier medida de recuperación agresiva a corto plazo basada en acciones que dañen los recursos naturales, en pérdida del hábitat o de la biodiversidad. El desafío es justamente combinar las políticas climáticas y las políticas ambientales con las políticas de desarrollo. Una recuperación verde debe ser socialmente justa, sostenible, resiliente, climáticamente neutral, para cumplir también con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, a que estamos todos comprometidos. Es fundamental entonces que el mundo, y no solo Europa, adopte ese enfoque. Y por eso, aquí en Paraguay, apoyamos el evento Plan B, un mundo verde, que busca justamente promover una recuperación verde en Paraguay. Y en eso le digo francamente que yo veo esta letra B no solo como verde, sino con muchos otros adjetivos, varias otras características. Un plan B es un plan valiente, vigoroso, válido, vigilante, vinculante, visible, y sobre todo tiene que ser un plan vital. La pandemia nos ha recordado los vínculos entre la degradación ambiental y los impactos con la salud humana. Hay pero una diferencia importante, que para la crisis ambiental y la climática que nos enfrentamos, nunca habrá una vacuna. Tenemos solo un planeta, cuidémoslo. Gracias. Muchísimas gracias, embajador. La verdad es que es muy inspirador pensar en la B, no solo como verde, sino como bien decías, vital, y que nos dé vida, que nos asegure la vida tanto a nosotros como a las siguientes generaciones, que bien les debemos asegurarles el futuro. Bueno, ahora también me gustaría, además de agradecer a la Unión Europea por su apoyo en esta iniciativa, también agradecer el apoyo que hace indudablemente con la multitud de programas que tienen en Paraguay y en la región latinoamericana. Y me gustaría darle la palabra a nuestra siguiente socia, representante del PNUD en Paraguay, Silvia Morimoto, para que nos pueda también contar un poco de las iniciativas del PNUD y contarnos un poco sobre cuál es el enfoque y los ejes que estamos seleccionando para que Plan B esté apoyando y activando en Paraguay. Bienvenida, Silvia. Muchísimas gracias, Marta. Muy buenas tardes, buenos días a todas y todos, especialmente a los socios queridos que están presentes. Y es un orgullo para el PNUD poder participar como presentadores en esta edición del Gran Plan B, un mundo verde. Un Paraguay sostenible es la meta inspiración del PNUD, que tiene una amplia experiencia en línea de trabajo en relación a la sostenibilidad medioambiental. Desde la plataforma Gran Plan B, buscamos promover ejes medio ambientales en donde vemos grandes oportunidades de afianzar y mejorar la realidad del Paraguay y de la región. Por eso, vamos a estar apoyando contenidos como acción contra el cambio climático, protección de la biodiversidad, desarrollo sostenible con punto de equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales, reconstrucción, recuperación verde enfocada en un plan de recuperación económica con la pandemia que puede apuntar a transformar los servicios básicos en nuestra forma de producir a través de inversiones en nuestras políticas, nuevos modelos de producción sostenibles, digitalización de los sectores relevantes, promoción de un ecosistema innovador de industria verde y democratización del uso de la energía limpia. Economía circular como sistema de aprovechamiento de recursos, ciudades inteligentes y resilientes usando las ventajas de la tecnología para transformar las ciudades en lugares más inteligentes, en particular con la salud, la movilidad, la energía y los residuos para enfrentar mejor los retos del cambio climático, la inseguridad, la inclusión, la movilidad y también las enfermedades infecciosas. Empleo y negocios verdes, trabajo decentes que contribuyen
a preservar y restaurar el medio ambiente. Futuro verde, un mundo mucho más inclusivo en que las nuevas generaciones viven en armonía con la naturaleza, disfrutan de energías renovables, consumen slow fashion y de forma responsable, trabajan y producen de forma circular y amigable con el ambiente y reciclan y reutilizan. Sin lugar a dudas, todos estos ejes están íntimamente ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y al Plan Nacional de Desarrollo 2030. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. La verdad es que nos encanta que Plan B pueda ser esa oportunidad, sobre todo colaborativa, en la que nos juntamos sector privado, público, cooperación, grandes iniciativas sociales, ONGs, para promover los ODS y sobre todo posicionar el cambio dentro de Paraguay para que sea realmente consiga llegar a los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y ahora se estarán preguntando un poco, ya sabemos los ejes, sabemos el propósito y se estarán preguntando en qué es concretamente, en qué vamos a estar viendo y en qué va a consistir Plan B. Bueno, pues les cuento unas pequeñas pinceladas. Plan B se trata de una plataforma y un evento digital donde vamos a activar varios espacios y varios canales donde vamos a poder disfrutar de los mejores contenidos, que sean aquellos contenidos más importantes a nivel regional, que puedan inspirarnos, que puedan capacitarnos, que puedan también conectarnos entre nosotros para que juntos podamos hacer la transición hasta un mundo más verde. Tendremos, por un lado, un espacio de charlas, un gramo sustentabilidad que tengan los mejores contenidos y tengan speakers tanto nacionales como internacionales que nos inspiren y nos lleven a pensar de una forma mucho más abierta y mucho más creativa. Tendremos también varios talleres en simultáneo para todos aquellos que quieren dotarse de herramientas, ya sea para transitar hacia modelos de negocios más sostenibles, cambiar los procesos productivos y hacer ajustes dentro de los procesos de producción y como consumidores y como individuos también transitar hacia comportamientos que sean mucho más sustentables y mucho más verdes. Vamos a contar también con un concurso para emprendedores que vamos a premiar aquellos modelos de economía circular, el llamado Desafío Verde, que en breve les vamos a estar contando más detalles. Y también vamos a activar una biblioteca verde digital que va a estar ahí para siempre y se va a ir retroalimentando con más información, donde encontraremos los mejores documentos, audiovisuales, información y contenidos que nos ayuden a generar mejores propuestas y mejores proyectos medioambientales. También vamos a tener una feria virtual, un marketplace para conocer productores y emprendimientos sostenibles, poder comprar sus productos, poder promocionarles, incluso hacer acuerdos y que podamos realmente posicionar y aumentar a aquellos negocios que realmente generan un impacto positivo en la sociedad. Bueno, y muchísimas cosas más. Y para darles también más detalles de esto, le quiero invitar a nuestra querida amiga Lucy Aquino, representante de WWF en Paraguay, para que nos dé algunos detalles más sobre las actividades de WWF y lo que va a estar pasando en este plan. Bienvenida, Lucy. Muchas gracias, muchísimas gracias a todas y a todos. Muy buenos días. Es un gusto poder sumarnos desde WWF como aliados de este espacio colaborativo, dado que tiene el mismo propósito de la organización a la cual represento. Para el bienestar de las naciones debemos enfocarnos más que nunca en proteger, mantener y potenciar el capital natural que se dispone y que además puede constituirse en un factor diferenciado para impulsar con mayor vigor el crecimiento económico sostenible. Cada vez más los mercados, los entes financieros, los consumidores están exigiendo conocer de dónde vienen los productos que compran, en los que invierten y consumen. Para que esto ocurra, Paraguay debe revalorizar sus bosques y otros ambientes naturales, los cuales protegen el agua, el consumo de la energía y la producción. Los bosques también producen el impacto de los fenómenos meteorológicos. Entre ellos tenemos también la erosión que deteriora los suelos y son el medio de vida de muchas comunidades. WWF Paraguay reconoce la labor de productores de pequeña, mediana y gran escala, la de las empresas, las corporaciones, así como las comunidades y pueblos indígenas que cumplen un rol protagónico al cuidar de sus tierras,
la biodiversidad, los ecosistemas naturales y respetar la dignidad humana. Necesitamos de diálogos y acuerdos para la sostenibilidad, porque lo más importante es nuestro compromiso como ciudadanos de la Tierra, impulsando una economía de equidad a todo nivel. Así como ven, los temas que vamos a tratar en Plan B están totalmente alineados a la visión de un futuro sostenible para Paraguay. Vamos a tener dos escenarios digitales de charlas. Un espacio continuo de charlas durante toda una jornada donde los mejores expertos y expertas nacionales e internacionales darán charlas, serán parte de paneles y debates sobre contenido como consumo responsable, producción sostenible, el impacto social del medio ambiente, pactos verdes y políticas para prevenir el cambio climático, conservación de ecosistemas, la biodiversidad, trabajo inclusivo, entre otros. Y además, vamos a tener otro escenario principal con un gramo sustentable y con referencias internacionales y nacionales. Ahí hablaremos sobre ciudad resiliente, gestión inclusiva de riesgo, modelos de negocios sostenibles, economía circular, informe del planeta vivo de WWF, el valor de la biodiversidad, entre otros. Tenemos speakers de alto nivel, como Juan Faculdo Echeverre, vicepresidente de Asuntos Públicos de la multinacional Danone, y el explorador botánico e influencer medioambiental Joseph Sinkhaus, y mi colega de WWF Paraguay, la ingeniera Patricia Roche, quien maneja proyectos en los biomas Cerrado y Pantanal. Poco a poco iremos dando detalles sobre los participantes en nuestras redes para que puedan ir anotándose y así compartimos todos juntos un mundo mejor. Muchísimas gracias y le paso nuevamente la palabra a nuestra moderadora. Gracias. Muchísimas gracias, Lucy. Muchas gracias por darnos estos detalles. Y como bien les decía Lucy, vamos a ir poco a poco desvelando quiénes van a ser los referentes, qué nuevas actividades vamos a hacer, qué más iniciativas se van a estar incorporando. Por eso, no dejen de seguir nuestras redes sociales, donde día a día vamos a estar publicando estas últimas novedades para que todo el mundo lo tenga así fresco a medida que se van confirmando nuevas actividades. Bueno, les queremos también contar un poquito más sobre el concurso para emprendedores y emprendedoras y le vamos a invitar a nuestra aliada y socia Martín de Kennel, encargada de negocios de la Embajada de Suiza y ante Uruguay y Paraguay, que desarrollan esta iniciativa de desafío verde en alianza con COGA y Plan B. Bienvenida, Martina, cuéntanos un poco. Muchísimas gracias, Marta. Buenos días a todos. Es un placer poder hablar un poco de este desafío, que es un elemento del Plan B. La Embajada de Suiza hace años que estamos preocupados con el medio ambiente y en este año en particular estamos enfocando nuestras actividades en todo lo que es gestión de residuos y los modelos de economía circular. Entonces, cuando se presentó la oportunidad de poder crear un desafío verde junto con COGA, era una oportunidad muy grande que tuvimos que tomar. Se trata en este desafío de un concurso para emprendimientos paraguayos en la economía circular y el ganador, la ganadora, pueden ganarse $8,000 en Capital Semilla, que puede invertir en su emprendimiento. Cuenta también con un acompañamiento e incubación de COGA para 3 meses. O sea, es un premio bastante interesante. Para nosotros es una oportunidad para apoyar un emprendimiento paraguayo para crecer y liderar el cambio hacia la economía circular. Y estamos muy felices de poder presentarlo hoy a ustedes. ¿Quiénes pueden participar? Los participantes tienen que ser emprendimientos. Tienen que ser una persona física de mayor, con mayor de edad
y residencia legal en Paraguay. Requeremos que los emprendimientos sean legalmente constituidos como empresa en Paraguay bajo cualquier tipo societario. Inclusive puede ser unipersonales, siempre y cuando cuente con un registro único de contribuyentes, RUC, activo y habilitado. Estamos buscando emprendimientos que promueven la transición eficaz hacia la economía circular y que contribuyen al desarrollo productivo sostenible. Para guiar la participación y también la selección final del ganador o de la ganadora, hemos elaborado 5 líneas de trabajo con cuáles los emprendimientos tienen que ser activos. Son la regeneración, la reutilización, la optimización, la prolongación o otros emprendimientos que estén alineados con los principios de la economía circular. Déjame presentar esas 5 líneas bien cortito. La regeneración son emprendimientos que buscan restablecer el ecosistema y recursos biológicos implementando el uso de las energías y materiales renovables en su cadena de producción. En la reutilización, los emprendimientos que implementan son emprendimientos que implementan prácticas de revalorización, remanufacturización, reciclaje y o recirculación de materiales y residuos en su cadena de producción. La tercera línea de trabajo es la optimización, que los emprendimientos mejoran su rendimiento e impacto ambiental eliminando los desechos en su modelo de producción, desmaterializando su actividad de forma eficiente, intercambiando materiales antiguos para materiales renovables y reciclados y o reaprovechando sus propios materiales de desecho. En la prolongación, los emprendimientos buscan de prolongar la vida útil de sus productos y materiales de producción mediante el diseño, la mejora, la reparación y el mantenimiento. Y por último, los otros emprendimientos alineados con los principios de economía circular priorizan soluciones circulares para resolver problemáticas resultantes de la emergencia sanitaria y nueva realidad. Estamos convencidos que hay muchísimas buenas ideas que cumplen con estos requerimientos y es con mucho placer que los invitamos a postular. En la web de Plan B, como lo pueden ver, hay un formulario bastante fácil, sencillo, a rellenar para poder postular. Es con muchísimo gusto e interés que vamos a recibir estas postulaciones hasta el 27 de septiembre. Y los deseo mucha suerte con la postulación y ya estoy muy curiosa de leer las candidaturas que vamos a recibir. Muchísimas gracias, Martina. La verdad es que muchísimas gracias por promover esta iniciativa desde la Embajada de Suiza para premiar el talento de paraguayos y paraguayas que están haciendo modelos de negocio que realmente contribuyen no solo a la economía, pero también al medio ambiente. Así que, como bien decía Martina, no dejen de participar, es sencillo, así que es tanto para ustedes como para amigos y amigas que saben que están en esa iniciativa y luchando para salir adelante, que postulen, que es una grandísima oportunidad.
Bueno, y ahora pasamos a ver, porque muchos estarán curiosos de, ok, ya nos han contado muchas cosas que van a estar pasando, pero ¿cuándo va a ser esto? ¿Cómo son los detalles? Pues para eso quiero que se sume a nosotros nuestro amigo Raúl Polato, representante del país en Paraguay, de Cooperación Internacional, la ONG Coopi, que nos va a estar contando un poco por qué se suma Coopi y cuáles los detalles así del evento que se viene ahora. Bienvenido, Raúl. Buenos días, muchas gracias Marta. Buenos días a todos los colegas y a todas las personas que nos están acompañando en este lanzamiento. Para mí es un enorme placer hoy día acompañar este lanzamiento como representante de Coopi, Cooperación Internacional. Coopi es una ONG italiana que trabaja desde 55 años para apoyar un camino hacia un desarrollo humano justo, equitativo y sostenible. Hoy estamos trabajando en 31 países y 8 de estos están en la región de Latinoamérica y Caribe. Y en todos ellos intentamos conjugar siempre factores fundamentales como la defensa de los derechos humanos, el acceso a los servicios básicos para todos, la preparación y la adaptación a los impactos de los cambios climáticos y, obviamente, la protección sea del capital natural que del capital humano, para que estos puedan convivir e interactuar claramente de forma eficiente y beneficiosa para ambos. En Paraguay, Coopi persigue estos objetivos ya desde dos décadas. Desde el 2001 nos hemos enfocado mucho en lo que es la atención y la preparación de todo lo que son las comunidades más vulnerables del país, frente a cambios climáticos y a los eventos hidroclimáticos extremos y recurrentes, lastimosamente, en este país, como la sequía, las inundaciones y, por supuesto, los incendios forestales, que en estos días estamos viviendo de forma muy preocupante. Desde el 2015 estamos apoyando de forma específica a la población del Pantanal, como nuestros colegas de WWF. De hecho, colaboramos en el territorio y más en general de todo el Gran Chaco suramericano. ¿Para qué? Para que estas poblaciones justamente puedan seguir viviendo en sus tierras de forma en armonía con el medio ambiente y de forma segura y sustentable. Para prevenir, mitigar y ojalá evitar los impactos de lo que los cambios climáticos nos están, digamos, generando, recordamos que los impactos del cambio climático se convierten en desastres naturales por ausencia de actuación del ser humano, no por un exceso de actuación de la naturaleza. No son desastres naturales. Entonces, el hombre tiene que tomar responsabilidad y conciencia y actuar. Y no hay mejor forma de enfrentar este desafío sino pensando en verde, planificando el verde y interactuando con el verde. Así que el Plan B, por cierto, representa para nosotros una plataforma ideal para difundir este mensaje y para generar el impacto y aumentar una masa crítica responsable en Paraguay y en toda la región de Latinoamérica. Para no perdérsela, esta oportunidad de ser parte de esta masa crítica positiva y verde, anoten la cita. El evento será el día 8 de octubre a lo largo de buena parte del día. Y se trata de un evento totalmente gratuito, donde queremos que puedan sumarse el mayor número de personas que sean del país, paraguayos o de otros países. Está abierto a emprendedores, a empresarias, a empresarios, a colaboradores de empresas, a profesionales, a quien quiera mejorar su impacto o huella medioambiental. Y, obviamente, académicos, estudiantes y productores, periodistas y funcionarios públicos que tengan una actividad o una razón de actuación diaria que tenga que ver con la sostenibilidad medioambiental. Todos aquellos que quieran informarse y conocer sobre estas herramientas para construir un futuro mejor en Paraguay, en América y en América en general y en el mundo, en un mundo más verde, pueden inscribirse entrando en la web dedicada al evento, que es www.unmundoverde.com, y allí inscribirse. Por favor,
no se pierdan esta oportunidad, porque así como las ediciones de los años pasados que nos permitieron sesiones presenciales y eventos y conocernos en persona también, esta vez tiene que ser en digital, pero no va a perder el mismo encanto la misma, y la misma importancia. Así que espero verlos todos y escucharlos todos el 8 de octubre. Y para más detalles y preguntas sobre la organización del evento, paso la palabra a Stephanie, coordinadora general de COOGA. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Así como dijiste, va a ser un evento virtual súper interesante y estamos más que contentos de que esto sea una realidad en este contexto de pandemia y también donde tenemos que velar mucho por lo que tiene que ver con el medio ambiente y la sociedad en general. Así que bueno, como dijiste, después de tanta información, me toca a mí ahora hacer una breve recapitulación de todo lo que vamos a encontrar en Plan B. Plan B es una plataforma y evento digital que se va a realizar el 8 de octubre, en la que vamos a tener una jornada llena de inspiración, de contenidos y de herramientas. En ese sentido, vamos a tener diversas actividades, un espacio de charlas con los mejores contenidos y speakers nacionales e internacionales. También vamos a tener talleres para todos aquellos que quieran dotarse de herramientas para transitar hacia modelos de negocios más sostenibles, hacia procesos productivos y comportamientos más verdes, y como dijo el señor embajador, más vitales también para nuestro mundo. Un concurso para emprendedores con modelos de economía circular, como estaba comentando Martina, que se denomina Desafío Verde, al que queremos, por favor, que todos los emprendimientos que llevan adelante este modelo puedan postular, y también aquellos que quieren ir desarrollándolo. Una biblioteca verde, donde vamos a encontrar los mejores documentos audiovisuales, información y contenido medioambiental. Y un espacio, una feria virtual, para conocer a productores y emprendimientos sostenibles para comprar y también promocionar sus productos y servicios, que siempre es muy interesante poder ir incorporándolos en nuestro día a día también. Para los que estaban preguntando, el evento es totalmente gratuito. El único requisito es poder inscribirse en la web, que es www.unmundoverde.com. Y en este espacio ahora les queremos invitar a que puedan hacer cualquier consulta o duda, pregunta concreta que tengan sobre el evento y demás. Vamos a estar acá todos los aliados presentes también para más que felices de poder aclarar las dudas que surjan. A ver, para poder hacer las preguntas pueden usar el espacio de Q&A. ¿Qué dice ahí? A ver. Una pregunta sobre la web. Estaba intentando inscribirme a la página. Ya. ¿Está disponible la inscripción? Sí, se van a poder inscribir hasta el día del evento. No debería haber ningún error, pero vamos a tener en cuenta tu comentario para revisar si es que hay algún inconveniente con la web en ese sentido. Acá tengo otra pregunta que tiene que ver sobre emprendimientos. A ver, ¿cuáles son las principales dificultades de los emprendedores que quieren tener un emprendimiento verde en Paraguay y cómo este evento puede ayudarlos? Es una buenísima pregunta. No sé si alguno de los aliados también quiere responder. Capaz, Martina. Hola. Sí, hay varias dificultades en esta situación ahora en Paraguay para emprendimientos y especialmente en la economía circular. Yo creo que la mayor es que el ambiente todavía no está muy, muy acostumbrado a este tipo de emprendimientos. O sea, la economía circular sí es una otra actitud, es una otra forma de ver cómo emprender, y hay un trabajo que todavía tiene que ser hecho ahora para informar a la gente, para de una manera educar a la gente, abrir la mente de la gente que hay otros formatos de hacer emprendimiento, de emprender, de hacer negocios. Para mí, esto es uno de los mayores desafíos.
Por esto, el concurso que estamos apoyando no solamente es para apoyar a un emprendedor, una emprendedora, pero también para abrir el horizonte, dar a conocer que hay los que se pueden crear. Genial, Martina. Muchísimas gracias. Espero que esté también aclarada esa pregunta. Hay una pregunta sobre la fecha. Quiero recordarles que el evento va a ser el 8 de octubre, como pueden ver en pantalla, y ahí está disponible la página web. Sobre el programa lo vamos a estar actualizando dentro de la página web. Así que cualquier duda o quieran ver si hay algún cambio, alguna novedad sobre el evento en sí, van a poder tener la última información siempre disponible en la web o a través también de nuestras redes sociales de todos los aliados y también de las redes de COA. Tengo otra pregunta, ¿dónde podemos informarnos más sobre las bases y condiciones? Entiendo que se refiere al concurso. Las bases y condiciones están disponibles también en la web y se pueden descargar sin problema ahí, en la parte de desafío verde. Hay una partecita arriba que indica desafío verde, hacen clic ahí y van a poder descargar. Tenemos varias preguntas del concurso, Martina, así que ahí te cuento otra. Los emprendimientos que deseen participar en el desafío verde ya deben estar en marcha o pueden ser proyectos no ejecutados. Siempre cuando cumplen con los requerimientos pueden ser proyectos que son nuevos, o sea, no tienen que estar en marcha. También estamos interesados a ver cuáles son las ideas que surgen, que cumplen con los criterios. Pero pueden ser proyectos que se realizarán con los fondos semillas que se pueden ganar por este concurso. Buenísimo, Martina. L. Enciso pregunta cuáles son los puntos de la capacitación. No sé exactamente, Ele, a qué capacitación en sí te referís. Si te referís a los talleres van a ser publicados en las próximas semanas. Van a ser talleres dinámicos. Uno de los talleres que ya te puedo contar que tenemos confirmado va a ser justamente sobre economía circular y design thinking. Va a estar súper interesante. Todos los talleres se van a estar comunicando a través de las redes sociales y en la página web también, y se van a poder inscribir a cada uno de ellos, ya que la participación va a tener un cierto cupo. Todo va a ser de forma gratuita, vuelvo a aclarar eso por cualquier duda. La participación tanto del evento, de los talleres, como de la feria y demás, es totalmente sin costo alguno. Y como les comentaba, vamos a estar comunicando a medida que se vaya ampliando el programa, ya sea la parte de los speakers, de las charlas, de los talleres y también de los emprendimientos que van a estar participando de la feria. De hecho, vamos a hacer un llamado para que todos los emprendimientos interesados en participar de la feria puedan estar representados también en Plan B. Yo creo que ya no tenemos ninguna pregunta, así que bueno, ahora nada más quería aprovechar este momento para agradecer de nuevo a todos los aliados que nos acompañan hoy por su tiempo, también a todos los periodistas que se sumaron y a todos los invitados que nos están viendo desde sus casas, desde sus oficinas. Y la verdad es que estamos súper contentos de que esto por fin pueda ser una realidad y creemos que puede ser una primera semillita para el desarrollo y el crecimiento y poder impactar de una mejor forma en el medio ambiente y en nuestras actividades, en todo lo que tiene que ver con el triple impacto que también nosotros de COA estamos apoyando en todo. Así que muchísimas gracias, no queremos sacarle más el tiempo y nos queremos despedir. Así que muchas gracias por el tiempo. Un saludo.